Así es, gracias por el contacto. De acuerdo a la información aportada por parte del primer mandatario regional, el denominado Plan Fiesta del Agua 2022 tiene como objetivo devolver el suministro del vital líquido a través de las tuberías de la red hidrológica de toda la entidad llanera. Veamos. La meta que tenemos proyectada es que al 30 de abril todos los pozos que tenemos fuera de servicio en el estado, que son más de 150, puedan tener todos sus motores, bombas y sistemas eléctricos en perfectas condiciones para poder llevarle millones de litros de agua, para darle millones de sonrisas a nuestros portugueseños, ya que el agua pues le alegra la vida y los corazones a nuestra gente. Bien, cabe destacar que entre los primeros trabajos que se han realizado a propósito de este plan se encuentra la perforación de un pozo profundo en las inmediaciones del Palacio de Gobierno Estadal, mediante el cual se espera mejore el suministro de agua en todo el casco central de la ciudad de Guanare. Es nuestro aporte informativo a esta hora desde el Estado Portuguesa y los invitamos a continuar con más desde nuestro estudio.